Muy bien, buenas tardes. Y muchísimas gracias a los que estáis resistiendo a estas horas intempestivas aquí y resistiendo sobre todo a la tentación de ir a Madrid a tomar unas cañas, que es algo que a todos también nos está tentando, si no fuera porque nos hemos levantado bastante temprano y ya veremos cómo aguantamos. Esta ponencia tiene un doble patrocinio. En primer lugar, por parte de la Asociación de Profesionales de la Archivística y la Gestión Documental de Cataluña, en nombre de la cual quiero agradecer a CENIS la oportunidad de poder hacer esta ponencia, y también por parte del Consorcio de Educación de Barcelona, porque es la entidad de la que vamos a hablar en esta ponencia, es el proyecto que hemos estado impulsando durante aproximadamente estos últimos 5 años, y que es un proyecto específicamente de gobierno del dato en sentido amplio, es decir, gobierno del dato para conseguir orientar el funcionamiento de toda una organización, una institución, hacia una gestión orientada a datos y a todo aquello que podemos conseguir con los datos, que explicaremos un poco qué es lo que nos interesa más, ¿no? No es tanto queremos ir a datos porque de alguna manera está de moda, sino queremos ir a datos porque realmente vemos que hay la posibilidad de conseguir un incremento muy notable en la, digamos, el desempeño de las políticas públicas. Normalmente, cuando se habla de proyectos de gobierno del dato o orientar una organización a datos, se piensa inicialmente en tecnología, en los sistemas de almacenamiento, bases de datos, data lakes, etcétera, ¿de acuerdo? Y todo aquello que se desarrolla utilizando esos datos, visualizaciones, análisis avanzado de datos, etcétera. Realmente, el orientar una organización a datos no es tecnología, básicamente porque esta tecnología, la tecnología que vamos a utilizar en la mayoría de administraciones, ya hace 20 años que está en el mercado. Nosotros, la mayoría de nosotros, no vamos a utilizar en el sector público ni Big Data, ni sistemas de analítica muy avanzada. Lo que vamos a utilizar es tecnología que ya existe, pero lo que vamos a necesitar sobre todo es procedimiento y metodología para utilizar racionalmente esta tecnología. ¿Y por qué? Porque de esta manera podremos llevar a cabo una serie de políticas que realmente son las que nos interesan, ser proactivos, ser, poder personalizar los servicios, etc. Sin este núcleo de gestión basada en datos, difícilmente podremos personalizar, podremos robotizar, podremos dar este salto adelante en las administraciones, o lo haremos a un coste desorbitado. El Consorcio de Educación de Barcelona es el ente que gestiona toda la educación en la ciudad de Barcelona. El ente en sí, pues, son aproximadamente unos 200 profesionales más unos 150 en los servicios educativos, pero el conjunto de población laboral y digamos, alumnado que gestiona es muy importante. Cada año se escolarizan en Barcelona, solo en la educación obligatoria, más de 240.000 alumnos. El consorcio es un ente un poco singular en lo que se refiere a su funcionamiento como administración pública. Básicamente, pues, porque buena parte del personal, pues, son docentes, tiene unas inercias de trabajo también derivadas de el, digamos, la población a la que se dirige, y no es muy reglado, no es muy amante del procedimiento administrativo, por decirlo de alguna manera. Esto, por una parte, es un inconveniente, pero para nosotros empezar, por decirlo de alguna manera, de cero o de un punto de partida bastante básico, fue un aliciente. ¿Por qué? Estábamos en una organización hace 5 o 6 años donde solo el 1% de los trámites se podían realizar de forma telemática. Eso no quiere decir que por detrás no hubiera también la gestión informatizada, porque realmente lo que determina la calidad de un trámite, aparte de lo que pongamos en frontal, es sobre todo lo que tengamos en la cocina, lo que tengamos a nivel de back office. La capacidad de respuesta vendrá determinada por cómo nosotros gestionemos detrás la información, no por solo por lo que pongamos en frontal. Pero el problema era que de estos 309 sistemas del primer inventario, un 70% era sistemas basados en soluciones de oficina. Que esto no quiere decir que no fueran sistemas con datos extremadamente valiosos, pero la infraestructura en la que estaban no era una infraestructura que permitiera
un acceso directo, automatizado, etcétera, a estos datos. La gerente del Consorcio de Educación de Barcelona, Mercè Massa, en un momento de clarividencia nos hizo una petición. Nos hizo un día este dibujo y nos dijo, yo quiero esto, quiero un sitio donde yo pueda tener al alcance de la mano de un vistazo toda la información relativa a un alumno y si puede ser en tiempo real. Y a partir de aquí todos los profesionales del consorcio van a tomar decisiones sobre lo que le pasa a este alumno. Nosotros tomando esta idea y poniéndole, digamos, pues un poco de metodología, lo que hicimos es basarnos en 5 principios. Son los 5 principios que han guiado todos los desarrollos que nosotros hemos hecho. Después explicaremos las 4 fases del desarrollo. Pero nos interesa es presentar antes estos 5 principios porque determinan por qué hemos trabajado de esta manera y cómo creemos nosotros que se tiene que trabajar en una organización orientada a datos. El primero es que tener claro algo que es muy obvio, que evidentemente si transformamos digitalmente, si nosotros innovamos es para conseguir mejoras en el servicio, pero muchas veces es difícil asumir que si no hay mejora, mejor no innovar. Es decir, que tenemos que ser muy honestos en este sentido. Y para poder evaluar esta mejora, tenemos de alguna manera que romper un poco la secuencia habitual de trabajo de la administración. Y hoy se ha hablado muchísimo de cambio cultural. Normalmente en el sector público primero se definen objetivos, después se define el procedimiento y después se buscan los resultados. Si nosotros lo comparamos con el ámbito privado, muchas veces lo que se hace en el ámbito privado que es se definen los objetivos, se va directo a los resultados y cuando se ve cómo se pueden mejorar los resultados, se trabaja el procedimiento. Nosotros no diré que hayamos ido así, pero nos acercamos más a este método. ¿Por qué? Porque si no nos arriesgamos, si no buscamos estos resultados, no podremos saber si las políticas que estamos nosotros poniendo en marcha tienen resultado o no, ¿no? Si están funcionando o no. Y sobre todo porque lo que queremos es centrar en los objetos, lo que se denominan los objetos de negocio, ¿no? Y en nuestro caso son el alumnado y los centros educativos, toda la gestión de la información del consorcio. Evidentemente, todo esto es para definir políticas públicas y políticas basadas en la evidencia, pero no podremos tener evidencia si no ejecutamos estas políticas y si no buscamos estos resultados, ¿de acuerdo? Y otro elemento importante a tener en cuenta es saber en qué momento tenemos que parar la experimentación o parar la innovación. Es decir, nosotros el año 2017 pusimos en marcha un plan pionero para reducir el nivel de segregación de los centros. El nivel de segregación quiere decir que el perfil de los alumnos en todos los centros de Barcelona fuera lo más homogéneo posible, diciéndolo llanamente, que no hubiera escuelas de ricos y escuelas de pobres, sino que el nivel en todos los aspectos fuera lo más homogéneo posible. Era un plan de choque contra la segregación escolar, era un plan de identificación y de medidas de soporte. Este plan fue evolucionando, fue refinándose, hasta que en 2020, a raíz de una financiación que conseguimos de un proyecto europeo, PROABA, y de otro proyecto y la participación en el proyecto ECAS, también otro proyecto europeo, la evaluación de este programa demostró que se había reducido de forma muy importante el índice de disimilitud. El índice de disimilitud de Duncan es la medida que se utiliza habitualmente para medir la segregación, sobre todo en el ámbito escolar. Teníamos un resultado ya contrastado. El año 2021 el Departamento de Educación aprobó el nuevo decreto de admisión, el decreto 11/2021, en el que recogía los puntos básicos que se habían estado probando en esta política, sobre todo el sistema de identificación o de detección del alumnado y toda la mecánica de reserva de plazas. Y en los dos sistemas fue determinante nuestra capacidad de procesar datos. Segundo principio, toda la organización que está informada tiende de forma natural a la mejora. Y quiero recalcar, de forma natural, ¿por qué? Porque el cambio no se dirige, no se lidera, el cambio no se planifica, el cambio se provoca. Es muy pretencioso
pensar que un cambio de cultura organizacional, de cómo ha trabajado la gente durante muchos años, alguien a título individual lo puede cambiar. Lo único que puedes hacer es crear las condiciones para que esto evolucione, para que la gente se sienta de alguna manera motivada, obligada a cambiar. Por lo tanto, nosotros no creemos que tengamos que decidir cómo utiliza la información la gente, porque cada profesional del consorcio es experto en su área. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear las condiciones para que cuando tienen que tomar una decisión tengan a su alcance el máximo posible de información. Imaginemos que un centro educativo solicita la construcción de una rampa para acceder al centro, ¿de acuerdo? El técnico del servicio de obras tiene que decidir si concede, autoriza la construcción o no de esta rampa. Y él tiene su sistema de información, que puede ser un sistema absolutamente consolidado, con todas las obras y todas las infraestructuras que tiene cada centro. Al lado hay otras unidades que están también actuando sobre este centro y los alumnos de este centro. Si él tiene que tomar la decisión con esta información, tomará una determinada decisión. Si nosotros le dejamos ver lo que tiene en su sistema de información la persona que está trabajando al lado, que es el que se ocupa de mantener la información del alumnado que tiene discapacidad motriz, seguramente este hombre protestará mucho porque dirá, esta información es mía, estos son datos sensibles, esto no lo puede ver el área de obras, de arquitectura. Pero seguramente la decisión que tomará ya será distinta. Si además le doy acceso a las horas de monitor, a cuántos monitores, cuántos ayudantes hay en ese centro, asignados a ese centro, pues la decisión va tomando otras formas. Si yo además le digo si ese centro está participando en algún programa de innovación o de transformación educativa específico, le estoy dando mucha más información. La decisión que tomará será la misma si tiene acceso a toda esta información. La pregunta es cómo le doy acceso yo a esta información. Y aquí es donde entramos los que tengamos que gestionar la información. Lo primero que tendré que hacer es tener la capacidad de interconectar estas fuentes de datos. Y la segunda, y hoy se ha hablado mucho de discurso hacia el ciudadano, pero también tenemos que tener un discurso hacia el profesional. Nosotros le tenemos que saber explicar estos datos. Evidentemente, esta persona con acceso a esta consola, la decisión que tomarás puede ser absolutamente distinta en relación con esta misma pregunta. Pero si además aprovechamos y al resto también les damos acceso al mismo instrumento, ¿qué va a suceder? Que todos ellos van a ver afectada su toma de decisiones. Con lo cual, ¿el resultado cuál va a ser? Que van a acabar trabajando en equipo, porque todos van a estar trabajando con la misma información. No hemos tenido que hacer ningún cambio orgánico, no hemos tenido que hacer ningún tipo de sensibilización, ¿de acuerdo? Solo darles más información. La organización solo está informada cuando tiene datos entendidos como datos estructurados, datos procesables, que esto también se ha comentado hoy, y si es posible además fiables, y si es posible consistentes, y si es posible de forma sostenible, es decir, puestos a pedir, vamos a pedir lo mismo que piden los analistas de datos, que cuando tienen que analizar datos para tomar decisiones o hacer analítica avanzada, pues quieren datos de calidad, consolidados, etc. ¿De acuerdo? Evidentemente, un dato solo sirve para todos estos usos y podemos aquí imaginar inteligencia artificial, machine learning, lo que queramos, solo sirve cuando el dato es cierto, cuando el dato es de calidad. ¿Qué sucede? Cuando analizamos cómo son la mayoría de proyectos de analítica de datos, vemos que el 80% del tiempo de proyecto, y esto toda la bibliografía coincide además con este porcentaje, se dedica a la depuración, a la limpieza de datos, a darles calidad a los datos. El 80%, imaginemos el coste que es esto, de horas de analista de datos. ¿De acuerdo? Nosotros, a título de ejemplo, cuando en el primer mapeo de datos ya vimos que de todas las fuentes donde existían datos de alumnos, tan solo en un 17% de estas fuentes o de estas apariciones del dato alumno, este dato estaba identificado de forma unívoca. Con lo cual quiere decir que en el resto
nosotros teníamos que utilizar algoritmos para identificar que ese nombre y apellidos correspondían realmente con ese alumno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este uso avanzado no está dando sus frutos por la calidad de los datos. Por lo tanto, es vital que nosotros garanticemos internamente esta calidad. Y esta calidad se garantiza actuando sobre el ciclo completo de la generación del dato. A veces nos centramos en hacer un sistema de business intelligence potentísimo. A veces nos centramos en los formularios electrónicos. A veces nos centramos en un sistema de datos maestros. Lo que importa es que nos centremos en integrar todos estos sistemas, en gestionar de forma articulada toda la infraestructura de sistemas. El cuarto principio, la gestión de la información es un servicio. Si gestionamos información, y esto aquí estamos bastantes profesionales de la gestión de la información, no lo hacemos porque nos lo diga nuestra disciplina. Lo hacemos para que a alguien le sirva para algo. Este alguien, evidentemente, es el analista y es el primero que lo va a agradecer. ¿Por qué? Le estamos ahorrando el 80% de trabajo. Pero no solo él, también el controlador, que se ocupa de compliance, los cuadros directivos. Pero lo más importante, ¿quién está en primera línea tomando decisiones operativas? El gestor. No hay problema para el que el gestor tenga exactamente la misma información que tiene el ámbito directivo, porque está tomando decisiones igual de importantes, a otro nivel de concreción, pero igual de importantes. Y el quinto, el servicio solo es realmente efectivo cuando se gobierna de forma integrada la información. Es decir, cuando todo esto no lo hacemos de forma caótica o dispersa, sino que intentamos tenerlo controlado desde el minuto cero. Y esto, nosotros nos hemos basado en tres fases. Después explicaremos las cuatro etapas de despliegue de todo esto, ¿eh? Pero es, primero, conocer dónde se está generando el dato. Conocer quiere decir conocer absolutamente todas las ubicaciones de todos los datos. ¿De acuerdo? Es relativamente fácil de las aplicaciones consolidadas poder obtener esta información. Incluso puede automatizar la obtención de esta información. Pero, en cambio, todo lo que es entornos de oficina es mucho más difícil. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que yo no tenga que mapear también estos entornos. Porque quizás en ese Excel que tiene guardado una persona donde lleva sus cuatro seguimientos de expedientes, tenemos una información que no está absolutamente en ninguna otra fuente. Y esto la experiencia nos lo ha demostrado. Segundo paso es despatrimonializar la información. La información debe dejar de ser propiedad de nadie. Es propiedad de toda la organización. Ya no, evidentemente de un trabajador no puede serlo, ni de un departamento. Por sensible que sea, es propiedad de toda la organización. Porque si no, no vamos a conseguir este flujo que nos facilite esta mejora. ¿De acuerdo? Para despatrimonializar, yo lo que tengo que hacer es poder acceder a esos datos y replicarlos en algún sitio, aunque sea virtualmente. Si yo no tengo algún espacio para replicar los datos y que sea de forma virtual, no podré hacerlo. Evidentemente, como decíamos antes, cuando son desarrollos propios o son sistemas consolidados, pues es más fácil, ¿de acuerdo? Con un sistema, digamos, orientado a servicios, pues yo puedo realizar estas conexiones y acceder a los datos. Pero ¿cómo lo hago con los entornos de oficina? Y recuerdo, teníamos un 70% de entornos de oficina. ¿Cómo lo puedo hacer? De una forma, mediante la transformación. Es decir, no hay otra solución que decir, donde tú tienes este Excel, vengo yo, ya te pongo yo el Excel, pero te pongo mi Excel. Con lo cual yo sé a qué está conectado, qué modelo de datos tiene y yo ya sé que tengo acceso a los datos que tú estés gestionando. ¿De acuerdo? Pero sobre todo importante, despatrimonializar de facto. ¿De acuerdo? Es decir, no, los datos ya no los gestiona esta unidad, no. Es que yo tengo capacidad efectiva de quedármelos. Pero no nos los quedamos porque seamos más egoístas, sino sencillamente para devolverlos con mayor calidad. Por lo tanto, el tercer paso, ¿cuál es? De repatrimonializar. Nosotros lo que hemos creado con esto es lo que se denomina un data fabric. Es decir, un entorno, una interfaz que permite acceder a cualquier tipo de dato, de un mapa de datos, de forma integrada. Pero ahora lo que incorporo es lo que se denomina un data mesh. Un data mesh, ¿qué es? Es un sistema distribuido
para que todos los agentes tengan acceso a la información y al mismo tiempo exista una gobernanza integrada de esta información. ¿De acuerdo? Respetando los cuatro principios del Data Mesh, que es, primero, la propiedad del dominio de negocio, es decir, que el que genera el dato sigue siendo el propietario, digamos, nominal de ese dato, y ser propietario no es inocuo, porque ser propietario quiere decir que eres responsable de la calidad de ese dato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta repatrimonialización implica esta asignación de responsabilidad. Los datos, entender los datos como producto, basar el sistema preferentemente en el autoservicio de datos y mantener una gobernanza federada de los datos. Y pasamos ahora a explicar las cuatro fases para que conozcan un poco, pues, en el consorcio esto, cómo lo hemos materializado. Hemos trabajado en cuatro fases que se corresponden a este modelo que se deriva de estos cinco principios que hemos comentado. Identificar, transformar, integrar y servir. En primer lugar, identificar. Hemos utilizado un modelo de base ontológica para esta identificación. Cuando hablamos de base ontológica, ¿qué es lo más importante de una ontología? Que no solo describimos entes, sino que describimos cómo se relacionan. Por lo tanto, nosotros hemos interrelacionado todos los distintos elementos que participan en el ciclo de la información, utilizando una herramienta de desarrollo propio y utilizando también una experiencia amplia, y aquí es muy importante, todo lo que se ha hecho desde el ámbito de la gestión documental, todo lo que se hace del ámbito de la gestión de procesos, es indispensable para atacar después la gestión de los datos. Sin un modelo claro en este sentido, vamos a hacer un enfoque totalmente tecnológico, pero no vamos a hacer un enfoque realmente de negocio. Y después, con un nivel de control suficientemente exhaustivo para poder ser caóticos en la implementación. Es decir, es muy difícil que en según qué instituciones se pueda hacer un plan ordenado de despliegue de la transformación, etc. Vendrán cambios políticos, vendrán cambios orgánicos, vendrán disponibilidades presupuestarias, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos la capacidad de ir transformando, ir implantando, aunque no sea de forma ordenada, aunque sea aprovechando cuando se van produciendo las distintas oportunidades. Por lo tanto, esto es lo que hicimos. Creamos, pues, este conjunto de mapas interrelacionados y los recogimos en un único sistema de información. ¿De acuerdo? Quiero hacer un pequeño hincapié específicamente en la parte del catálogo de datos. ¿Por qué? Porque cuando estamos elaborando un catálogo de datos, que es uno de los elementos de este mapeo, podemos identificar el dato. Habitualmente, el primer paso para identificar los datos es a través del análisis de sistemas y se acostumbra a hacer un primer catálogo de datasets. Un catálogo de datasets no es un catálogo de datos, es un catálogo de fuentes de información, de fuentes de datos. ¿De acuerdo? Después podemos seguir bajando a distintos niveles. ¿Qué niveles nos pueden dar información también, aparte del análisis de los sistemas y de los modelos de datos de los sistemas, sobre los datos, el análisis de los procesos y el análisis de los propios documentos que nosotros vamos desconstruyendo cuando estamos transformando en la tramitación electrónica? A partir de aquí, ¿con qué pasos yo construyo un catálogo de datos? Pues documentando el dato, contextualizando el dato y controlando después los usos del dato. Y así es como obtengo un catálogo de datos donde, en nuestro caso, hemos creado el concepto de dato elemental y de dato instanciado, ocurrencias del dato en distintos sistemas, en distintos documentos, etc. Y después el dato utilizado a través de esta traza de uso del dato. Estos ejemplos de la herramienta que nosotros hemos construido y de distintas vistas o visualizaciones del mapa de datos. ¿De acuerdo? Aquí es curioso, por ejemplo, ver que en el caso, por ejemplo, de servicio educativo, es 5 minutos, ¿vale? Es muy visual el hecho de que, fijémonos que la mayoría de datos que teníamos en el consorcio que hablaban de lo que hacían los servicios educativos estaban en herramientas de usuario final, en herramientas de oficina. Y tan solo en un caso había algo que estaba en sistemas del Departamento de Educación. ¿De acuerdo? Y esto también a nivel de grafos
de representativos de la antología. Acelero un poco, porque me quedan 4 minutos. Transformar. Lo importante es transformar rápidamente, transformar de forma ágil. Aquí nosotros nos hemos guiado también por una serie de pautas que son lo que denominamos desarrollos de kilómetro cero, es decir, vamos a trabajar con la tecnología que ya tenemos, no con la que podamos comprar de aquí 6 meses, sino con la que ya tenemos, por lo tanto, empecemos a trabajar con lo que hay, después ya iremos mejorando, y intentando trabajar con desarrollos low-code o no-code, es decir, intentando evitar la programación para reducir el tiempo de implantación, ¿de acuerdo? Y todo lo que sea visualización, rebotarlo hacia las visualizaciones que nosotros podemos generar posteriormente, ¿de acuerdo? De esta manera, nosotros lo que conseguimos básicamente es agilizar el proceso de transformación. Y así es como hemos podido reducir este 70% de ofimática. A día de hoy, esto es la evolución de ofimática, sistemas consolidados. A día de hoy, ese casi 70% de ofimática se ha reducido a un 12%, sin un incremento notorio de sistemas, es decir, lo que hemos hecho prácticamente es transformación de sistemas existentes, ¿de acuerdo? Y el 89% de todo lo que se ha desarrollado nuevo ha sido con herramientas low-code o no-code, ¿de acuerdo? El tercero, integrar todo esto, poderlo recoger en un data fabric, ¿no? en un entorno que no tiene que ser forzosamente una única tecnología, puede que ser un entorno múltiple, una plataforma, en este caso es este modelo data fabric, con un modelo de datos incremental que irá creciendo a medida que nosotros vayamos sumando nuevas fuentes, es decir, también flexibilidad en lo que es, esto nos lo permite este modelo ontológico, ¿no? De poder ir creando un modelo de datos al vuelo de alguna manera. Intentando automatizar todo aquello que sea automatizable. Tenemos un robot, varios robots funcionando por la noche, cuando funcionan, que van pues, realizando todas las tareas que nosotros, pues, los pocos que somos, no podríamos realizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos de alguna manera realizando todas estas transformaciones para consolidar estos datos. Esto es, por ejemplo, digamos la consola que nos está monitorizando cuáles son todos estos pipelines, todos estos ingresos de datos. En este caso tenemos actualmente 155 procesos de carga activos que representan un 47% de sistemas, de los sistemas integrables que tenemos. Por lo tanto, tenemos casi la mitad de sistemas de información, los tenemos ya integrados. Y el último, perdón que pasamos rápido, que es servir. Y aquí está la clave, porque aquí es precisamente lo que hemos visto en esa diapositiva, que el usuario tenga unas visualizaciones que son un salto cualitativo brutal en relación a cómo estaba acostumbrado a trabajar cuando tenía como mucho un listado de expedientes o tenía que revisar carpetas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se desarrollan productos a medida, tantos como sea necesario, lo importante es la capacidad que se tenga de desarrollar estos productos rápidamente y de parametrizarlos o de adaptarlos a las visualizaciones que se necesiten, priorizando lo gráfico, que es mucho más comprensible para el usuario y que permite el autoservicio, es decir, descarga de trabajo a la oficina de datos para que pueda realizar este servicio. En nuestro caso, pues tenemos una aplicación para dispositivo móvil para que los usuarios puedan solicitar cualquier tipo de dato, indicador, explotación, cualquier persona del consorcio puede realizar peticiones. Está disponible en distintos entornos, ¿eh? En tablet, ordenador, etc. Y a partir de aquí se analiza esta petición. Si es una petición que es recurrente o se detecta que puede ser susceptible de autoservicio, ya directamente se deriva a la construcción de una visualización adaptada a las necesidades de esa persona, de ese equipo, de esa unidad. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí hay visualizaciones estadísticas de gestión, analíticas, etc. Y otros, digamos, ya casos de analítica más avanzada que hemos estado trabajando, ¿de acuerdo? Esto es la progresión de las peticiones. Estas peticiones se van estabilizando porque cada vez hay más usuarios que tienen herramientas de autoservicio, con lo cual se reducen las peticiones de raw data, ¿de acuerdo? De datos en bruto. Actualmente tenemos 158 cuadros de mando para 200 profesionales del consorcio, de los cuales actualmente, a día de hoy, 77 está actualizando robot cada día.
Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, es la ficha del centro educativo. Esta ficha también está en dispositivo móvil. Después, si alguien tiene interés, se lo podemos mostrar, el aspecto que tiene, ¿no? Como, y bueno, es como llevar toda la historia del centro educativo y todos los datos en tiempo real, actualizados diariamente del centro educativo, pues en el móvil para estos 150 profesionales que tienen movilidad que hemos comentado. Otros ejemplos, por ejemplo, las actuaciones que se hacen para prevenir el absentismo, cuántas reuniones, cuántas llamadas de teléfono, etcétera, lo van registrando los usuarios también con una aplicación en el móvil o con una aplicación tipo tablet y se va recogiendo. Estudios que hemos hecho de distribución, de movilidad, etcétera. Esto, por ejemplo, es todo el seguimiento que hacemos de protocolos de malos tratos, de acoso, de problemas de seguridad alrededor de los centros educativos, ¿de acuerdo? Esto es la progresión que ha habido desde que nosotros empezamos a intervenir. Cuando hablamos de 16-17 todavía no se habían definido protocolos, evidentemente era todo, pues hoy sale algo en los periódicos, pues empecemos a correr. Se definieron los protocolos, se automatizaron, se empezaron a procesar los datos. Actualmente hemos duplicado el número de comunicaciones por parte de los centros. Es decir, los centros ven que hay una respuesta inmediata que ellos comunican y hay todo un seguimiento. En este caso, incluso se envían avisos a Mossos d'Esquadra y a Guardia Urbana según el tipo de incidencia, etcétera y tal. Esto es, por ejemplo, programas de transformación educativa. También en este caso ha habido un incremento gracias a la posibilidad de que los profesionales que asignan estos programas también tuvieran mucha más información de cada centro que está haciendo, qué alumnos tiene matriculados, etcétera, le pudieran proponer nuevos programas. También ha sido un incremento en esta prestación de las políticas públicas. Esto es la consola de escolarización. Cuando llega un alumno nuevo a Barcelona y se le tiene que buscar escuela, no solo donde haya vacantes, sino donde hayan recursos, otros servicios, etcétera y tal, que de hecho es un servicio que se resuelve en frontal, es decir, se va a la oficina y el niño ya sale con la escuela asignada, ya directamente se puede ir a matricular. Pues esto es la consola, digamos, que facilita esta información en tiempo real para hacer estas asignaciones. En este caso, estos son los datos que comentaba del índice de similitud, cómo se ha reducido. Aunque parezca que la reducción no es muy, muy importante, si miramos bibliografía del ámbito educativo, veremos que es espectacular que en dos cursos se hayan reducido estos puntos porcentuales, cuando esto se ha dado en poquísimos sitios y se ha dado además en un plazo de tiempo mucho mayor. ¿De acuerdo? Pero aquí, ¿qué ha habido? Ha habido una tecnología que es la que iba dando a la información a los asignadores de cómo tenían que repartir, de acuerdo a una serie de cuotas, este alumnado. Y finalmente, aquello de lo que estamos más orgullosos, que es toda la parte de detección de alumnado con necesidades educativas específicas. Cuando hablamos de tipo A, hablamos de algún tipo de discapacidad física o psíquica, pues hace unos años teníamos detectábamos y por lo tanto se daba soporte, se daba ayudas a 2.300 alumnos, se ha duplicado en estos años el número de alumnos que se detectan de forma temprana y se les dan ayudas. Y en el caso de necesidades de tipo B, es decir, necesidades socioeconómicas, muchas veces pues vinculadas a situaciones de pobreza severa, se ha pasado de una detección de 2.900 alumnos a 25.528 el curso pasado. Es decir, casi 10 veces más de alumnos que se han podido detectar trabajando con los datos y que se benefician actualmente de las políticas que se activaron con el plan de choque para la segregación escolar. Y esto no sería posible sin pues, un equipo humano, que es la clave para que todo esto funcione. No es tecnología, porque la tecnología la acabamos comprando, pero es un equipo humano al que quiero agradecer pues, todo este trabajo realizado y también agradecer al público asistente pues, que hayan resistido hasta el final esta ponencia. Muchas gracias.